Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en este lunes, inicio de semana. Feliz Día del Amor y la Amistad. Les deseo que el día de hoy reciban ese amor y esa amistad, pero de lo más sincero. Vamos a arrancar con toda la información del pronóstico del tiempo que se estuvo viviendo en este fin de semana. Y es que, bueno, evento de norte que ya anunciaba la entrada del frente frío número 29, que venía acompañado por una masa de aire polar que sigue estando en la mayor parte del territorio nacional, provocando el descenso de las temperaturas. Y por supuesto, mañanas y noches frías. Se espera que ya esa masa de aire polar que está en gran parte del territorio empiece a modificar sus condiciones para el día de mañana. Así, bueno, habrá un ascenso gradual en las temperaturas para los próximos días. Les voy a seguir comentando qué nos espera para este transcurso de la semana. Mientras tanto, vamos a conocer las condiciones actuales aquí en la zona sur de Tamaulipas. Temperatura actual 12 grados, humedad del 81%, punto de rocío 9 grados centígrados. Presión en los 1029 milibares, espera que para el día de hoy esté por encima de los 1030, a cuidarse todos. Y es que también tuvimos un fin de semana con la presión atmosférica hasta los 1034, 1035 milibares. Recordemos que, bueno, la presión atmosférica normal aquí en la zona sur, 1011, 1012, hay que cuidarnos, especial atención para todos aquellos que empezamos a sentir algunos síntomas, no se automedique y acuda al médico. Viento del oeste-noroeste de 7 kilómetros. Visibilidad en los 35 kilómetros. Vamos a conocer también las temperaturas en nuestro estado de Tamaulipas, en cada uno de los municipios. Tampico, ya lo mencionábamos, 12 grados centígrados. Reynosa, muy frío, 5 grados. Matamoros, en los 10 grados centígrados. Para Soto la Marina y Ciudad Victoria, 7 grados centígrados. El Mante, en los 9 grados. Nuevo Laredo, en los 6 grados centígrados también. Vamos a ver también qué nos espera para los próximos 5 días aquí en la zona sur de Tamaulipas. Para el día de hoy, lunes, una mínima de 12, una máxima de 19 grados, parcialmente nublado. Para mañana, martes y miércoles, probablemente también el jueves, esperemos días soleados. El día de mañana con una mínima de 12, una máxima de 22 grados. El día miércoles, una mínima de 15, una máxima de 24 grados centígrados. Jueves, la mínima será de 17 grados, una máxima de 28. Ya se va a empezar a sentir el calorcito aquí en la zona sur de Tamaulipas. Para el día viernes, se espera una mínima de 17, una máxima de 21. Por ahí ya estamos viendo que para lo que es el fin de semana empiezan otra vez a descender las temperaturas, y les voy a comentar que, bueno, ya viene un nuevo frente frío que va a estar entrando por el noroeste de nuestro país, que se lo voy a estar comentando en la segunda parte del pronóstico del tiempo para que se quede con nosotros. Mientras tanto, vamos a conocer a qué hora vamos a despedir a nuestro señor Sol el día de hoy, a las 18:27 y 17 grados centígrados. El orto el día de mañana a las 7:03 y 13 grados centígrados. El ocaso lo tenemos el día de mañana a las 18:26 y 19 grados centígrados. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Vamos a una pausa, pero no le cambio porque ya está listo Quique Silva con los espectáculos. Todo el chisme ya lo tiene listo. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Zona 10.